El alcalde Juan Manuel Valle, acompañado por el delegado municipal de festejos, Juan Manuel Bernal Cecilia, recibía oficialmente en la sala de juntas del consistorio a los miembros de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. La nueva junta, que encabeza su hermana mayor, Dolores Murube, era elegida, recordemos, el pasado 20 de octubre, fecha en la que se convocaron elecciones en el seno de esta corporación religiosa. Dolores Murube comentó al alcalde y al delegado que inicia su mandato al frente de la Hermandad Palaciega con un grupo de casi 20 personas que conjugan la experiencia de hermanos que ya estuvieron en anteriores juntas de gobierno con la frescura que pueden aportar jóvenes que llegan con ganas de hacer la hermandad y la romería de los Palacios y Villafranca mucho más grande. La hermana mayor asistió a la recepción en el ayuntamiento acompañada por la gran mayoría de miembros de esta junta de gobierno, entre ellos el primer teniente de hermano mayor, Juan Salmerón, los secretarios María del Carmen Hormigo y Miguel Falcón, el mayordomo y tesorero Juan Manuel Cortegana o el fiscal primero Manuel Falcón. Durante el encuentro se establecieron las primeras líneas de cara a la planificación y organización de la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza del próximo año 2018. Desde la nueva Junta de Gobierno se expusieron varias iniciativas encaminadas a la mejora de este importante evento local y a fomentar la participación tanto de los propios vecinos de los Palacios y Villafranca como de fuera de nuestra localidad. Por ello, el alcalde y el delegado plantearon a la hermandad iniciar una serie de reuniones de trabajo a partir del próximo 8 de enero con tal finalidad.